Canción y canción, también podéis ir recogiendo ese obsequio de pescado sur, pastelería Puyeti, pasta rana. Una mano en la cintura y otra en la...
Báilame, yeah, yeah, con esa boca bésame, yeah, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. No les falta a estas mujeres. Thank you.
pero sí, es verdad que te
Bueno, ya tenemos aquí a nuestras autoridades y representantes de la asociación, por lo tanto, ya podemos comenzar con el sorteo, pero también, como hacemos cada año, primero van a venir unas palabras, interpreto que de agradecimiento, de las tres partes intervinientes, como va a ser la asociación local, Huesca y nuestro ayuntamiento. Tenemos aquí en el escenario, de izquierda a derecha, a María José Melgarejo, que es la presidenta de la Asociación Comarcal contra el Cáncer, Carmen María, que representa a la asociación a nivel provincial, es la psicóloga de la asociación, y como no, a José Antonio Lagüens, nuestro alcalde. Primero, Carmen María, hemos comentado ya varias veces que Graus, proporcionalmente a la población que somos, Graus, y como no, comarca, que no puedo olvidarlo, es de los sitios que más recauda proporcionalmente con respecto a la población que tenemos. ¿Esto es así? ¿Das fe? Doy fe. Ay, ¿se me oye? Sí. Vale. Pues doy fe, aunque mi labor no son los números y que se comenta y se rumorea que en Graus sois muy solidarios. Y, ¿sigo? Bueno, aprovecho para comentar, bueno, dar las gracias, por supuesto, como siempre. La Asociación contra el Cáncer tiene tres misiones fundamentales. Una es informar y concienciar a la población de hábitos de vida saludables. Y hoy pues hemos hecho aquí algo que es muy importante, que es ejercicio físico desde el Zumba a la caminata. Esto entra, los paseos saludables entran dentro de los programas de prevención de la asociación. Luego tiene otro pilar fundamental, que es acompañar a enfermos y a familiares, y también estamos haciendo hoy eso todos aquí, solidarizándonos con las personas que están en el proceso o que han estado. Y luego el otro pilar es la investigación. Con lo recaudado, parte de ello pues va destinado a la investigación que salva vidas, ¿vale? Entonces, por todo ello, bueno, pues muchas gracias a todos, y hemos aunado hoy en un día, en unas horas, los tres pilares fundamentales. Bueno, María José, la semana pintaba complicada. A principio de la semana teníamos escasos 100 inscritos, pero todos decíamos tranquilos, que ya llegara el sábado. Ayer nos llovió todo el día, con lo cual un poco se nos fue al traste ya al comienzo de la fiesta con los hinchables y demás que no pudimos desplegar ayer. Pero bueno, sabemos que al final Graus y Ribagorza iban a responder. ¿O no, María José? Bueno, pues sí, al final hemos estado sufriendo, como nos pasa todos los años, que llegan vísperas, pocos inscritos, pero bueno, ya sabemos lo que hay, que al final, como has dicho tú, Ribagorza responde, Graus responde. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración, por este granito de arena. Luego os diremos lo que hemos recaudado, y los participantes en principio han sido 824. Antes de nada quiero deciros todo esto que os habéis bebido y comido ahora, dar las gracias a la Asociación de Longaniza de Graus y a Supermercados Avi, que son los que nos han donado todo esto. Muchas gracias a todos estos de los chalecos verdes que están aquí, que son los voluntarios que nos han ayudado a montar todo esto, a preparar bolsas, a venderlas, bueno, a todo lo que conlleva el tema de la carrera. Muchas gracias a todas las instituciones, en este caso tenemos aquí al señor alcalde, también a la comarca, a todos, Cruz Roja, Protección Civil, Servicio Municipal de Deportes, Servicio Comarcal de Deportes, bueno, es muy largo, a todo el mundo y a todos los que estáis aquí por haber comprado vuestras camisetas y haber aportado vuestro granito solidario para esta enfermedad. Y no me quiero olvidar de Alberto Rodríguez, que nos ha dado la salida. Él conoce de primera mano la enfermedad y bueno, ha querido dar este año el pistoletazo. Y nada, solamente un aplauso para todos y un recuerdo para todos los que han luchado y los que siguen luchando. Gracias.
Bueno, José, es tu turno. Es mi turno, me han pedido que hablara y yo le he dicho a Roberto, digo, hemos empezado con zumba y acabaremos con zumba, si no, no hablo. Hay zumba. Pero, lo primero, dos partes. La primera parte es de agradecimiento a Carmen, a María José, a todo el equipo de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Esto es extraordinario. Se ha dicho antes, lo ha querido decir Carmen, igual no lo ha entendido todo el mundo, pero el apoyo que tiene Graus, la comarca, por esta causa no la hay en ningún rincón de España. Y es así, hay que decirlo y tenemos que enorgullecernos por eso. Gracias a vosotros. No es mérito ni siquiera de la Junta ni de la Asociación. Sois vosotros los que hacéis posible esto. Así que quiero mandaros un aplauso para todos vosotros. Es verdad que cada año queríamos estar todos juntos y seguiremos estando juntos por esta causa. Os vamos a apoyar, desde luego, desde el Ayuntamiento, desde la comarca de Ribagorza y desde la calle, desde todos. Pero es importantísimo que estéis aquí hoy con nosotros. La verdad que es fantástico, fantástico. Y bueno, nada más. Yo no quiero decir nada más que acabar como empezamos. Roberto, tenemos un trato, ¿eh? Si no, no hablo. Ven. ¿Cómo puedes? ¡Estamos! ¡Up, up! Nos hemos animado antes, a ver si nos animamos ahora de últimas. Bueno, y ahora el momento más importante del día. Vamos a ver lo que hemos recaudado hoy, que a esta cantidad hay que sumar también lo que hay en diferentes huchas que todavía no está contabilizado, con lo cual vosotros podéis establecer el incremento. Yo creo que ahora sí que viene el aplauso más fuerte del día. Hemos recaudado para la causa 9.327 euros, que seguro que con las huchas van a rondar los 10.000 euros. 10.000 euros que son netos. Recordad que todo lo que os habéis comido, los regalos, las mochilas, todo es donación. Por lo tanto, esta recaudación es neta, neta para la lucha contra el cáncer. Realmente podemos estar muchísimo más que orgullosos. Gracias, Graus. Gracias, Ribagorza. Bueno, y ahora sí que sí. La recompensa no habrá para todos, pero hay un buen número de regalos. Vamos a ir rápidos con el sorteo. Gracias a la animación de Boniem. Me ha puesto difícil el alcalde, dice, si no me pones a Rasputín, no hablamos. Corre. Gracias, Sandra. Bueno, primer regalo, regalo número uno, gentileza de restaurante, cafetería, Casa del Barón. Insisto, nombraremos a unos cuantos porque está aquí el regalo, pero no debéis olvidar que detrás vuestro están esas pancartas que hacen gala de todas las firmas y empresas que han colaborado. Vamos con la primera persona agraciada. ¡Hombre! El pívot de la selección española, que digo yo. Fernando Larruy Castillo. Fernando Larruy, ¿está por ahí? Fernando Larruy Junior, ¡ahí viene! Lo tendríais que ver el otro día.
no levanta palmo y medio del suelo y el otro día tirando ahí a canasta en el pabellón. Venga, venimos para aquí. Por hacerlo un poquito ligero, nos aproximaremos a la base del escenario, así nos subimos, bajamos y... Pues hombre, un regalo. Bueno, Fer, ¿estás contento? Venga, segundo regalo. Regalo número dos. Magnífico presente, magnífica cesta. Gentileza de Bonaria, en este caso, para él. Dorsal 185. Dicen que amor con amor se paga. Siempre colabora con nosotros Luis Pociallo Palau. No está Luis, que seguro está en alguna urgencia por ahí. Pero viene Mari Carmen. No hace falta subir. Nos pasamos por delante del escenario o en el lateral. Venga. Gracias, Luis. Regalo número 3. Para el dorsal 109. En este caso, José Antonio Frégola Colomina. Está por ahí Frégola. Un representante. José Antonio Frégola. Está ahí, viene José Antonio. Venga, vamos con el 4. No sabemos quién es, porque es de las últimas inscripciones que también tienen premio, el 734. 734, aquí está, familia vecino Canellas. Regalo número 5. Gentileza de restaurante, cafetería, Casa del Balón, para el dorsal 543, Ana Serena Plana. Venga, Ana. Mira que es autoridad, cachis. Número 6, gentileza de peluquería Lakshmi, para el dorsal 92, Jesús Amado Piqué Espuña. Jesús Piqué está por aquí. Jesús Piqué. Que casi apagó el micro. Jesús Piqué, ¿está aquí o no? Bueno, como norma del sorteo, lo hacemos todos los años así. Para eso estáis apuntados todos. Aquellos que no están, que no pasan a recoger, se lo guardamos. Venga, siguiente regalo. Gentileza de librería Magister, el número 7. Siete el regalo. Para el dorsal, Mari Carmen Arcas Cortina. Yo creo que sí que está. Mari Carmen Arcas, ¿no? ¿No? Bueno, se lo recoge Ana. Octavo regalo. Servicio, gentileza de servicio técnico informático, Riva Systems. Bueno, Ainhoa Valdelló, mi Claus, sin duda la más joven de las valientes bailadoras esta mañana, sí señora. Un fuerte aplauso para Ainhoa, seguro que ha sido la más peque de esta matinal. Y menudo ritmo tenía la tía. Regalo número 9, fábrica de embutidos Aventín. Bueno, bueno, bueno. No sé si le habrá tocado algo de él.
del aperitivo, pero desde luego comer van a comer bien. Dorsal 733. Bueno, le guardaréis un cachico al perro también, ¿no? Que también ha venido a la carrera. Vamos con el regalo número 10, año el que cumple también la marcha de este año. Dorsal 659, Noelia Ortega Carrera. Gentileza de Fito Padel. Por ahí viene representación de Noelia, lo vemos al fondo. Y está repasando los patrocinadores que hasta ahora han donado un regalo y no tengo claro si en el número 3, con la emoción, hemos nombrado a GRS Training. Por si acaso no lo había hecho, quede también referencia de su amabilidad. Vamos con el 11. Bueno, 11 tiene un significado especial y espero no equivocarme, no haberme olvidado del nombre. Aunque lo veáis, no es mimbre. ¿Ves? Ya sabía el nombre. Esto está hecho a mano. Estos son todos tubitos de papel de periódico. Está hecho a mano, donado para la asociación por José Riera. También en el punto de venta de la asociación había unos magníficos ejemplos de papiroflexia. Y es flipante como algunos no sabemos doblar por la mitad un folio y luego vemos verdaderas obras de arte como las que hace José. Un abrazo para José. Bueno, y esto le ha tocado a Jorge Badía. Badía, dorsal 353. Jorge Badía, Badía. Lo tenemos. Pero si no está, lo guardamos. Venga, continuamos. Ya vamos por el 12. En este caso, gentileza del restaurante Cafetería Casa del Barón para el dorsal 454 para Nuria Montoliu. Repito, 454, Nuria Montoliu. Lo decíamos antes, amor con amor se paga, le ha tocado un regalo a Luis Pozuello, que es quien ahora hace de donante del regalo número 13, que le ha correspondido al dorsal 485, Ovidio Cocán. Ovidio, ahí viene. El regalo número 14, que no lo he dicho, era gentileza del bar-restaurante El Pibe. Vamos con el 15. Gentileza de Correduría de Seguros Isabel Tolosa. Dorsal 409 para José Ángel Santos Fernández. 409. Está. Lo guardamos. Regalo número 16. Camping Fuentes de Regrustán. Para. Bueno, de los últimos. El 801. El 801. Está aquí, no está aquí, tiene que estar aquí, que ha sido de los últimos en venir. 801, lo tenemos. Bueno, continuamos, guardamos. 17.
Regalo donado por Farmacia Carretero. De los últimos también. Menea ese bombo, Laura. Cachis. Dale vueltas con la mano por dentro, que si no. Dorsal 767, 767. Bueno, sí que lo tenemos por aquí. Venga, vamos llegando al ecuador del sorteo. En este caso, también magnífica cesta del comercial Pinamás, conocido para todos nosotros como Copima. Ah, pues por eso es que antes... ¿Está o no? Si es que le he dicho, pero habéis cogido el 14, no pasa nada. Bueno, vamos. Venga, pues el 13. Venga, pues el 13. Dejamos la cesta para el siguiente. El 13 le ha correspondido a... El dorsal 243, María Horta Santolaria. ¿Está María? ¿O Carlos? María, vamos por aquí. Dorsal 243. Regalo gentileza a Luis Pociello. Pues guardamos. Ahora sí, vamos con el 18, la cesta de comercial Pinamás. Aún quedan, chicos. Bueno, esperemos que el que lo reciba haya cogido fuerzas en el... Bueno, enhorabuena al dorsal 447, Tania Sanz Zandos. Si necesitas ayuda, te los mediamos en un momento, ¿eh? Te lo aligeramos, pero vamos, a la voz de ya. Bueno, regalazo también. Pero vamos, suculento regalo, pero no más importante que todos los demás. Entonces, regalo número 19, volvemos a tener un regalo de GRS Training. Regalo 19 para... El dorsal 545. Ernesto Canella Sánchez. Está Ernesto entre nosotros. No sé si estaba antes también en Protección Civil. Está Ernesto. Si no lo recoge Ángel. Bueno, sobrepasado el ecuador del sorteo, vamos con el regalo número 20. Gentileza del restaurante Cafetería Casa El Barón. Regalo 20. Bueno, hemos bajado un poquito los dígitos. En este caso, para el dorsal 116, para Maribel Sidera Monclús. Está Maribel. Maribel, ¿estás entre nosotros? Antes sí que he visto a su hija por ahí. ¿Alguien de la familia, Maribel? Guardamos. 21. Gentileza de Rotula, la taberna de Graus, para... El dorsal 438, Esther La Lueza Ciutad. ¿Está Esther? ¿Esther La Lueza? ¿Esther, estás? Bueno, seguiremos guardando, no pasa nada. Hotel Restaurante Casa Roque nos ofrece el regalo número 22. Bueno. Seguimos con el agradecimiento también por su granito de arena a la asociación Alicia Bellera Villegas. Dorsal 205. Alicia, ¿sigues por ahí? Sigue por aquí. Regalo 23.
Esther. Regalo 23. Gentileza de Cafetería Casa del Barón para... Madre mía, los 400 están que se salen. Ariana Palacín Gracia, dorsal 436. Sí. Venga, no hay posibilidades, chicos. ¿Cuál era él? 430 ahí. Sí, sí. Balneario Pinas del Turbón. Seguro que hay un viaje por la parte alta de la comarca. Regalo número 24 para... Bueno, está seguro que también alguien lo recogerá. Para Clara Puello Melgarejo, dorsal 60. ¿Está Clara por aquí? Bueno. Bueno, viene Seila por la... en representación. Vamos allá. Regalo 25. Bodega Casa Maella. Parece que estaba esto organizado. El Correcalles. Para el dorsal 290, Alejandro García Hernández. Alex, estás entre nosotros, jefa. Bueno, no viene Alex, pero viene la jefa de la casa. Viene Fa. Regalo 26. Gentileza de Fotogaruz. Y vuelven a atacar los 400. En este caso, Marisol Pereira Monclús. Marisol, estás entre nosotros. Marisol Pereira, 423. 86, perdón. Marisol, ¿estás? ¿No estás? Te lo guardamos. El bar restaurante El Pibe nos obsequia el regalo número 27. Que nos va para un número capicúa. En este caso al 343. Víctor Rius Ayán. Víctor, estás entre nosotros. Nos dice aquí la secretaria de la asociación que no está. Se lo guardamos. Continuamos. Alimentación Casa Valentín. Regalo número 28. Bueno, este año la asociación está de enhorabuena. Dorsal 516. Pilar Anuella Satué. Seguro que está entre nosotros, Pili. Sí, ha tocado. Regalo número 29, gentileza de Cafetería Albarón. Subimos un poquito el número al dorsal 630. José Rafael Ocaña Marcheña. José Ocaña, estás entre nosotros. Ahí viene. Regalo número 30, hay que seguir haciendo deporte. Regalo donado por Fito Padel, que le ha correspondido a el 570. Javi Salamero Solanilla. Javi, ¿estás por ahí? Antes sí que estabas, seguro.
Ah, bueno, bueno, bueno. Sí que estás exagido, Javi. Cachi la mano. Continuamos. Dorsa y regalo número 31. Gentileza de Rocola, la taberna de Graus, para el 334. Miguel Gacén Mateo. Miguel Gacén está por ahí. Ahí viene. Bueno, van quedando poquitos. Regalo 32, roscazo y espiral de la fábrica de embutidos Aventín, de Longaniza. Para el dorsal 325, para Rodrigo Cereza Ganado. Está por ahí Rodrigo. Venga, pues pase para aquí dentro. Cayera a su hermano, le secuestramos la bicicleta. Cachis. Bueno, en este caso sí que podemos decir que el regalo es más grande que él. No te la comas toda tú, ¿eh? Regalo número 34, gentileza del bar-restaurante ABC, para él, el dorsal 286, Andrés Betur Vidal. Venga, esto nos indica que no hay edad para participar. Andrés, ¿estás por ahí? Andrés Betur, o Raúl, o Gema, alguien de la casa. ¿Estáis? Ahí viene Gema. Bueno, Almacén Estrel nos obsequia el regalo número 35. Bueno, si me he dejado luego el 33, para después. El 641, Valentina Romeo Colomina. Bueno, ahí está Valentina. Y me dejaba el regalo 33, qué error el mío. También un clásico de esta matinal solidaria. Ese jamonaco que siempre en Juanes, fiel a esta cita, tiene a bien regalarnos. Regalo 33 para él. Toma ya. Dorsal 131. Pili Balaguer. No sé si te conviene este regalo. Tenemos por ahí unas botellas de vino, pancetarlo por aquí. Toma jamón. Sí. Con el regalo donado por Correduría de Seguros Mafre. Bonita planta, nos dejaremos para el final, que tiene un valor especial. Para él, 817. Recordaros que hemos sido 824 los participantes, los inscritos hoy. En este caso, regalo para él, 817. Que así a bote pronto no sabemos quién es. Bueno, lo guardamos y luego veremos quién es. Penúltimo regalo.
Gentileza de Luis Pociello para... Para el dorsal 605. África del Pino Martínez. África está, no está. Ahí. Bueno, nos queda un regalo. Y como hacemos cada año, yo creo que este instante es el momento en el que todos, con un fuerte aplauso, agradezcamos a todas las firmas comerciales, patrocinadores, que han hecho posible que esta mañana sea una mañana, además de solidaria, redonda. Gracias a ellos. Bueno, y para el último regalo, debe tener su pequeña historia. Me ha pedido María José, como presidenta de la asociación, que quiere ser ella la que lo presente y diga a quién le ha correspondido. A ver, este último regalo tiene un especial sentido para nosotras y nosotros, los de la Asociación del Cáncer, porque es algo que hemos hecho en el taller de labores, bueno, que han hecho las voluntarias que vienen al taller de labores. Es una manta para sofá, para butaca, pues hecha reciclando telas que nos han dado. Bueno, está hecha con todo el cariño del mundo y la han elaborado realmente con ese cariño todas las voluntarias que vienen y nos la han dado para que la sorteáramos hoy en este evento. Entonces va a ser el último regalo. No sé si ha salido ya el número. Tenemos ahí el número. El 513 para Tamara. Ay, perdón, 530 para Tamara Martínez Martínez. 530. ¿Está por ahí? Sí. Pues bueno, este regalo va para ella en nombre de todas esas personas que están por ahí y que, de verdad, que es un lujo poderos entregar. Gracias. Bueno, y aquí se acaba todo. Bueno, dijimos el año pasado que pasaríamos lista. Hemos pasado lista. Habéis vuelto a estar aquí todos. Un millón de gracias en nombre de la Asociación del Ayuntamiento de la Comarca. Y para vosotros, este último aplauso. Nos vemos en el 2025. A ver si somos más. Mejor es imposible, pero sin más. Gracias.